Señor turista, ahora nos corresponde conocer el rincón de Pedro de Inés. Una vez que se conquistó y fundó Santiago, Pedro de Valdivia e Inés de Suárez eligieron este rincón precisamente para pasar momentos a solas y poder decirse cuchicuchi o palabras tiernas. Por favor, vamos a ver cada uno de estos estas señales, su testimonio de la estadía de Pedro e Inés. Por favor, pase. Gracias. Muy amable. En primer lugar, por favor, señores turistas, sin fumar y sin flash. Vamos a ver en primer término lo llamado asentaderas de Inés. Por favor, y este es el lugar donde Inés de Suárez se sentaba mientras descansaba entre risas y penas. Me disculpa, señor guía, quiero hacer una interrogación. Quiero preguntar cuánto es exactamente la distancia que mide la sentadera de la señorita. No, no estoy viendo, no conozco. Total, 64 centímetros. Ah, muy amable. ¿Era voluminosa? ¿Qué voluminosa? No, perdona, pero Inés era soltera o era casada, ¿qué es lo que era? La historia no es clara en ese punto y nosotros no nos metemos en la vida privada. Sigamos, por favor. Y llegamos al conocido lugar llamado Respaldo de Pedro. Aquí Pedro descansaba afirmándose en esa pequeña roca. Pardon, monsieur, c'est Pedro quoi? C'est Pedro prénom, non, c'est quoi? Pedro, c'est le prénom. Et le nom, alors? Juan de Valdivia. Ah, Pedro. Sigamos, por favor, señores. ¿Me acompañan? Aquí está el lugar simbólico en que este museo ha querido recordar este hueco, este rincón, donde amor hubo, cenizas quedan. Aquí se condensa todo ese gran amor que hubo en Jam. Por favor, sin flash, que la ceniza se aventa. Señor turista, pasemos por favor al lugar quizás más romántico y más sugerente. El primer beso fundacional. Aquí Pedro y Inés se besaron por primera vez después de la fundación de Santiago. Acá, más o menos una consulta. Se presume que fue apasionado, sí señor. Más o menos una consulta, como a qué altura más o menos, qué dimensión tenían ellos hacia arriba, o sea, a partir del suelo, qué dimensión tenían ellos hacia arriba, el beso venía a estar localizado por aquí más o menos, o por acá. Aunque nosotros no nos metemos en la vía privada ni en la forma en cómo se desarrolla esta, exactamente ese al metro 63. ¿Qué fue el beso? ¿Se sabe eso? Se dice y se asegura que fue apasionado. ¿Qué duración en el óculo? 4:10. Ahí está. Ahora, por favor, señor turista, sin flash y sin fumar, por favor. Este es el bacín fundacional que Pedro e Inés traían. Y ahí viene el dicho, por si las moscas. Señor, le ruego que no insista con la lupa. Por favor, aquí sí que le insisto que no haya fuego de flash ni de cigarrillo humo. Esta es la bosta de la yegua ruana Doña Conquista de Doña Inés. Por favor, con postura. Ya, señores de turistas, y ahora para terminar, pasemos a lo quizá más pintoresco de este rincón de Pedro e Inés, el guijarro Mirones. Generalmente, mientras Pedro e Inés estaban aquí,
muchos mirones se ubicaban detrás de esas ramas y ellos les tiraban guijarros, piedras. Este era el porte que Pedro usaba para espantar, e Inés también, porque era fuerte. Por favor, sin flash, sin lupa, señor, por favor. ¿No crees que no? Que es una piedra inflamable porque es hija de las pasiones, señor. Por favor. Bien, ha terminado el tour de Rincón de Pedro e Inés. Se pueden abandonar el lugar. Realmente interesante. Realmente interesante. Todo desgaste especial del lugar atenta contra el patrimonio nacional cultural. Por favor, señor. Por favor. Por favor. Mientras menos gusto, tenemos el lugar mejor. Oye, Manuel. ¿Sí? Por favor. Mientras dure el verano, córrete todas estas payasadas dos cuadras más allá. Porque sí, calor, frío, no hay preocupación. Después, en invierno, lo corremos, vemos a dónde lo colocamos.